El Festival de Cine realizado por mujeres acogerá en esta tercera edición una buena muestra de las cineastas, actrices y profesionales del audiovisual que han marcado el pulso de nuestra cinematografía en este último año. Las invitadas de Generama estarán presentando las películas y participando en los coloquios que se realizarán tras las proyecciones, de manera que el público podrá disfrutar de una experiencia única para conocer y conversar con estas mujeres, todas ellas grandes representantes de la cinematografía actual y premiadas en los principales festivales nacionales e internacionales en 2022. Por Chiclana pasarán las directoras Estíbaliz Urresola y Daniela Fegerman. En cuanto a las actrices, Chiclana verá pasar por el teatro moderno a veteranas del sector y a jóvenes promesas como Carla Quílez o Ada Marlupiáñez. Por el lado de las actrices legendarias estará María José Goñanes. También en la ciudad estarán Maripaz Sayago y María Guerra. Lo importante es que no estamos solos, estamos muy bien acompañados. Yo creo que Oliva ahí también persevera bastante para ampliar el radio de cobertura en cuanto a lo que podamos conseguir para que no estemos solos, sino estemos cada vez lo más acompañada posible, ¿no? Luego hay un marco que ya lo ha explicado también sobre la sostenibilidad que nos parece muy interesante, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, aquí en Chiclana tenemos un marco turístico que va a caballo de la sostenibilidad y eso nos hace que estemos muy bien posicionados y, por tanto, ese discurso es muy coherente con el modelo que nosotros queremos desarrollar en muchas otras facetas, ¿no? Y bueno, una doble satisfacción que tú también nos trasladabas, ¿no? El año pasado estábamos aquí con Lucía, que tuvo su reconocimiento y su buena satisfacción, y este año también nos habla de María Luquero, ¿no? Como alguien que también se incorpora, pues todos son cositas, pequeños pasos que se van dando, ¿no? Y la Diputación, pues además está aquí para continuar con Generama, así que felices y contentos y que salga la edición, pues seguro que también, como parece, con este díptico tan maravilloso que tenemos y por tanto con una programación muy, muy espléndida. Yo quiero dar las gracias a la Diputación por ese empeño de estar aquí, ¿no? Y también, lógicamente, a Canal Sur, a Radio Televisión Andalucía, porque si no estamos envueltos desde lo que se viene a proyectar en la mente de AMA, en lo que genera Oliva con su equipo, si no estamos envueltos por otras instituciones y por otra gente, pues al final esto es muy complicado de que salga. Y lógicamente, pues siempre hay otros interesados en tomar el testigo, en llevarse iniciativas de este tipo para otros destinos, para otros sitios, y nosotros pues vamos a intentar que efectivamente se vaya consolidando aquí y vayamos creciendo en algo que además desde la perspectiva de género pues huelga decir que estamos lamentablemente por distintos casos de plenísima actualidad en estos días y que por tanto hay que seguir en esta línea. Tener la oportunidad de tener aquí cortometraje, largometraje y con una visión femenina hecho por mujeres es súper importante. Es súper importante porque la verdad que todavía el mundo audiovisual, el mundo cinematográfico, a la mujer todavía nos cuesta mucho trabajo que las películas lleguen a las salas comerciales. Si llegan, está un poco tiempo y es verdad que Generama le da a muchísimas mujeres la oportunidad de cumplir un sueño. De que sus películas pues se difundan en las salas y lleguen a toda la ciudadanía. Y también es una oportunidad para la ciudadanía de poder disfrutar de un cine pues con otra visión. Y por eso pues nos sentimos, la verdad, que bastante orgullosos de poder estar ahí como Diputación y apoyar este festival. Y también pues deciros que el festival va a contar con presencias muy importantes, como la actriz María José Goyanes, que la verdad que es veterana del cine, va a dar la oportunidad de tener una parte formativa. De hecho, este año pues van a ir el Instituto Fernando Quiñones también a participar. Es importante que la juventud pueda también participar de la cultura, del cine, y por supuesto, como he dicho antes, del cine con perspectiva de género. También, bueno, deciros que la Diputación en este sentido y va a sacar ahora tiene ya en marcha un proyecto para los centros educativos, porque como he dicho antes entendemos que es súper importante
y es un concurso de cortometraje contra la violencia de género que se llama Abre el Plano. Está ya en la segunda edición y ahora cuando los centros educativos retomen bueno, que ya empieza el curso escolar el lunes, pues hay un montón de profesorado, la verdad, experto en el mundo audiovisual, que también con perspectiva de género, que esperamos que este cortometraje, perdón, que este concurso dé la oportunidad a los jóvenes y a las jóvenes andaluzas de aquí de la provincia de poder participar y darnos su visión también sobre la perspectiva de género. El acto de presentación de la programación completa y premiadas, celebrado en el Ayuntamiento de Chiclana, ha contado con la presencia de Oliva Acosta, directora de Generama, Susana Sánchez Toro, diputada delegada de Igualdad y Diversidad, José María Román, alcalde de la ciudad, Susana Rivas, delegada de Cultura, María Ángeles Martínez, delegada de Mujer y Javier Benítez, director territorial de Radio Televisión Andaluza en Cádiz, quien ha dado a conocer el premio que entrega Canal Sur. Nosotros vamos a entregar el premio Cineasta Andaluza, que este año además también se dirige un poco al apartado técnico y no tanto al apartado artístico del cine, que es el que más relumbrón tiene y que el que quizá está más acostumbrado a los premios, las directoras, las actrices. En esta ocasión el premio Cineasta Andaluza de Canal Sur Radio y Televisión va a recaer este año en Generama en Ana Álvarez Osorio, una montadora de muchísima trayectoria y prestigio en el cine andaluz, presente en películas y en producciones como Héroes de Barrio, Sevillanas de Brooklyn, Carmina o Revienta, Carmina y Amén, Antes de la Quema y además en otro tipo de producciones de televisión y en formatos, digamos, menos convencionales, en documentales y en otro tipo de trabajos audiovisuales donde se ha ganado un nombre muy importante y gracias a ese trabajo y a esa trayectoria este año Ana Álvarez Osorio es el premio Cineasta Andaluza de Canal Sur en Generama 2023, un premio que vamos a entregar el último día, el día de la clausura y que nos hace sentirnos especialmente orgullosos y orgullosas por poder participar de esta fiesta del cine hecho por mujeres. Así que, lo dicho, enhorabuena por esta programación que vamos a disfrutar. Gracias por darnos cabida también a Canal Sur en vuestro proyecto y a seguir. La actriz y directora de doblaje sevillana Mercedes Hoyos recibirá el premio AMA a la trayectoria, un reconocimiento que avala la presencia de mujeres técnicas en el ámbito audiovisual. Generama 2023 es un festival organizado por la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales con la financiación de la Diputación de Cádiz, subvención del Ayuntamiento de Chiclana, participación del Institut Francés de Sevilla y el apoyo de la Fundación SGAE, Consejo Audiovisual de Andalucía y Fundación La Caixa. Lo primero que ser muy, muy agradecida, muy consciente desde la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales de que estáis con nosotras en este proyecto y que no se podría hacer. Siempre dice el alcalde una cosa que siempre me lo quedo grabado, que es que hace falta aunar muchas voluntades y es una cosa muy difícil. Además, a veces hay cambios, ¿no? Cambios de muchos tipos que ya conocemos. De colores. Y yo tengo la gran suerte de poder decir hoy que seguimos sintiendo y sabiendo que estamos apoyadas por este ayuntamiento y también por la Diputación de Cádiz y de su área de igualdad, lo cual es una maravillosa noticia para el futuro. También no quiero olvidarme de agradecer el apoyo del Instituto Francés, que ahora veréis por qué, tiene algo que ver el Instituto Francés este año aquí, la Fundación SGAE, como todos los años, hasta ahora, el Consejo Audiovisual de Andalucía, la Fundación La Caixa y, por supuesto, Canal Sur RTVA, ¿no? Yeah, I got over you last night. Wasn't it easy to believe I would be broken forever? Thought I would never see the light. You didn't need me, so I went looking for somebody better. Thought I'd be sadder, but I'm fine. Washing my tears away, I watch my heartbreak go down the drain. Go down my drain. It wasn't easy to believe that I would miss you forever. Always be tethered to your love. Grab
grass isn't greener on your side. You're wishing we were together, but I'm not. Just watch. Efectivos de salvamento marítimo han rescatado este pasado martes a 21 migrantes de origen magrebí, 17 hombres, 2 menores y 2 mujeres, que navegaban en una patera 25 millas al oeste-suroeste de la costa de Cádiz. A las 16:01, la Salvamar ENIF rescató a estos inmigrantes y los llevó hasta Puerto América, en Cádiz capital, donde fueron recepcionados por agentes de la Policía Nacional. Según ha detallado la Policía Nacional, uno de los hombres fue atendido por una ambulancia y trasladado al hospital Puerta del Mar. El resto de personas fueron trasladadas al autobús hasta el Centro de Atención Temprana de Extranjeros, ubicado en San Roque. Allí los ciudadanos extranjeros han recibido atención sociosanitaria por parte de Cruz Roja y posteriormente han sido reseñados por la Brigada de Policía Científica para el cotejo de su identificación. Durante su estancia, la Brigada de Extranjería y Fronteras incoará un expediente administrativo por infracción de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este martes de las principales novedades del comienzo del nuevo curso escolar, en el que un total de 1.788.816 estudiantes de enseñanzas no universitarias, incluidos el primer ciclo de infantil, se incorporan a las aulas andaluzas de 7.238 centros educativos, atendidos por más de 131.000 docentes entre públicos, concertados y privados. El 94,5% del alumnado está escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos, entre ellos el 80,1%, 1,4 millones, en la enseñanza pública y el 19,8%, 337.655, en la concertada. En total, en Andalucía inician el curso, incluyendo el primer ciclo de infantil, los del 0 a 3, 1.788.816 alumnos, que lo harán en un total de 7.238 centros educativos. El 95,4% de las plazas corresponden a centros sostenidos con fondos públicos. Y dentro de estos centros sostenidos con fondos públicos se mantiene la proporción estable, habitual, de un 80% en centros de titularidad pública, en torno a un 20% en la red concertada. Para este nuevo curso, y a pesar del descenso de la natalidad y esa pérdida de alumnos que acabo de comentarle, la apuesta por reforzar la plantilla docente vuelve a ser la clave del inicio de curso en Andalucía. Y esta apuesta por nuestras plantillas, por nuestros docentes, se hace o se produce en un doble sentido. En primer lugar, la plantilla estructural vuelve a crecer en más de 1.000 efectivos, hasta una cifra récord de casi 107.800 maestros y profesores en la red pública. El alcalde de Chiclana, José María Román, ha recibido al vicepresidente de la Fundación Nexo Empleo, Víctor García, en un encuentro en el que también ha estado presente la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez. En esta reunión se han marcado las posibles líneas de trabajo conjunto a seguir entre ambas partes de la ciudad, con los objetivos de fomentar el empleo entre los jóvenes y la creación de empresas con fines sociales. Una de las bases de Nexo es la creación de empresas para poder insertar a jóvenes en el mundo laboral.
Además, esta entidad quiere poner en marcha programas de formación y empleo, de masajes estéticos y guías turísticos, así como programas de emprendimiento. Para esto están programando una jornada para asociaciones y fundaciones que creen empresas para desarrollar sus objetivos sociales, jornada que está prevista se celebre en octubre. El alcalde José María Román ha destacado el orgullo que supone que fundaciones como Nexo se fijen en Chiclana, porque son entidades que trabajan a nivel nacional. Y todo lo que venga para seguir manteniendo esa excelencia turística en la ciudad será bienvenido. Según sus palabras, con propuestas de este tipo, Chiclana seguirá creciendo y por ello se prepara un convenio de colaboración para que se puedan empezar a desarrollar estas actividades en Chiclana, comenzando con esa jornada de emprendimiento que se celebrará en octubre. Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres personas al desmantelar en Bornos un punto de venta de drogas al menudeo, el cual se había instalado en una vivienda ocupada por los detenidos que formaban una unidad familiar compuesta por madre e hijo de 15 años de edad y la pareja actual de la madre. El clan familiar utilizaba esta vivienda como punto de preparación y distribución de rebujo y hachís que documentaban para luego difundirlo en redes sociales. Según ha indicado la Guardia Civil, el constante trasiego de toxicómanos al domicilio y el aumento del consumo incrementaban los casos de robo con fuerza y violencia en la localidad, generando una gran alarma social entre los vecinos. La operación se inició a raíz de una oleada de robos ocurridos en Bornos, cuyos autores eran toxicómanos habituales que no dudaban en actuar con violencia contra personas octogenarias para conseguir su objetivo. La Guardia Civil, durante las indagaciones, identificó un domicilio de la localidad bornense donde se estableció un dispositivo policial durante días que contó con el apoyo de la policía local, en el que se observaba la frecuente ida y venida de consumidores de sustancia estupefaciente, lo que generaba un clima de inseguridad entre los vecinos. Los ahora detenidos ponían a la venta dosis preparadas de la mezcla de cocaína y heroína, conocida como rebujo, una sustancia altamente adictiva que propicia su consumo continuado y repetido, lo que generó un clima de preocupación y malestar entre los vecinos. Durante el dispositivo, la Guardia Civil estableció unas vigilancias intermitentes sobre el punto de venta de drogas con grandes dificultades, debido a que la madre, como cabecilla principal del clan, era conocedora de las formas de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad al tener antecedentes por los mismos hechos ocurridos en 2021. Los amantes del deporte y la naturaleza podrán disfrutar de nuevo en la playa de Valdevaqueros, en Tarifa, de las espectaculares imágenes que siempre depara la disputa de los campeonatos de España de kiteboarding. La Diputación de Cádiz vuelve a patrocinar esta competición que durante los meses de septiembre y octubre atraerá a un buen número de visitantes y concitará la atención de millones de amantes de ese deporte en todo el mundo. El vicepresidente segundo responsable del Servicio de Deportes, Javier Vidal, el diputado provincial y concejal del Ayuntamiento de Tarifa, Nacho Trujillo, la delegada municipal de deportes, Celia Rico, y el CEO de la Spain Windfoil League y la Spain Kiteboarding League, Juan Antonio Martín, han sido los encargados de presentar los detalles de la cita. De que desde el área de desarrollo de la ciudadanía estamos encantados de poder seguir colaborando con eventos de este tipo en nuestra provincia. Este tipo de eventos, en este caso de vela y con la Federación de Vela también, pues aparte del ámbito deportivo también supone un importante impacto mediático y de venta de buena imagen de nuestras playas, nuestras costas, nuestro todo lo que es deporte. Y bueno, pues como venimos haciendo, es el séptimo, ha comentado ya, pues esperemos seguir trabajando conjuntamente y seguir llevando hacia adelante eventos de este tipo. En nombre de la organización, Juan Antonio Martín ha agradecido el apoyo tanto de la Diputación de Cádiz como del Ayuntamiento de Tarifa y la Federación Andaluza de Vela. Una colaboración ya consolidada en un evento que basa su éxito en dos factores. Por un lado, cuenta con los mejores competidores nacionales de las distintas modalidades y por otro, es un reclamo para los jóvenes deportistas que después se siguen formando en las playas de Tarifa. Y nada, por séptimo año consecutivo pues tenemos el apoyo de Diputación de Cádiz en los campeonatos nacionales que venimos haciendo desde 2017 en Tarifa. Como siempre, agradecer el apoyo institucional tanto de Diputación de Cádiz como de Ayuntamiento de Tarifa para poder seguir fomentando la fase de nuestros deportes. El éxito del circuito que hacemos básicamente está en la formación de los chavales que están llegando a profesionales, que se siguen formando en nuestras costas
Y signo de ello, por ejemplo, pues son los resultados en las Copas del Mundo Junior que también venimos organizando desde hace tres años. Entonces, nada, contento de seguir con el trabajo del fomento de nuestro deporte y sobre todo de la fase. Hay que decir que en España o en los campeonatos que nosotros organizamos tenemos la suerte de contar con los grandes profesionales que cuenta este deporte en España, como Alex Pastor, campeón del mundo absoluto, Liam Wallace, campeón del mundo, Claudia León, que ahora mismo va segunda del Tour Mundial, Alessandra Torre, top 9, y los campeones del mundo junior que literalmente han salido de todo el circuito nuestro en estos últimos años, como Noa Nicolás, Keanu Merten, Javier López, y un sinfín de chavales que están ahí luchando y peleando por su futuro como profesionales. Este año 2023, la Spain Kiteboarding League ya ha organizado la única Copa del Mundo Junior de la especialidad, que se celebró del 20 al 25 de junio en Tarifa. Chiclana volverá a vestirse de gala esta semana para celebrar el Día de la Virgen de los Remedios, patrona de la ciudad. Son varios los actos que se han venido desarrollando desde el pasado mes de agosto para conmemorar este día. En las jornadas de hoy y mañana continuará la solemne novena a las 19:30 horas en San Telmo, mientras que esta noche se va a desarrollar la fiesta de la vendimia en la bodega Primitivo Collantes. Ya mañana, jornada previa a la festividad de la Virgen de los Remedios, a las 20 horas será la misa solemne y una hora después se celebrará la imposición de medallas a los nuevos hermanos, mientras que a las 21:45 horas se procederá a la bendición y la ya tradicional pisa de la uva, con las actuaciones de Nazaret Compaz y Niño González. Además, durante esta jornada se va a celebrar el torneo de fútbol en honor a la patrona en Novo Santi Petri. El viernes, día de la patrona de Chiclana, la jornada comenzará a las 7:30 de la mañana con el Rosario de la Aurora. A las 11 será la función principal con la actuación de la agrupación coral Nuestra Señora de los Remedios y una hora y media después dará comienzo la ofrenda floral ante el mosaico de la patrona. Esta jornada de fiesta en Chiclana acabará con la salida procesional a las 20:30 horas, en la que la imagen de la patrona saldrá desde la iglesia de San Telmo para procesionar por la calle Nuestra Señora de los Remedios, la plaza Joaquín Santos Constitución, Plaza de Jesús Nazareno, Larga, Padre Añeto, Corredera Alta, Plaza Patiño, Corredera Baja, Vega, Padre Caro, la plaza Nuestra Señora de los Remedios y recogida otra vez en la iglesia de San Telmo.